justicia, que hay algo que no está bien, o porque vemos que hay algo que puede ser mejor. Rosalinda Juárez Trejo, encargada de la Estancia Municipal de la Mujer. Rosalinda, ¿qué es el tipo de taller que se está llevando a cabo ahorita? Es un taller dirigido a promotoras y líderes comunitarias de comunidades de aquí del municipio de Santa María del Río, con la finalidad de ir buscando una equidad de género, erradicar la violencia en contra de las mujeres. Estos talleres, bueno, ahorita vienen por parte también, se está trabajando en coordinación con el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis, y pues estamos tratando de que sea periódico. Todavía no tenemos delimitado el tiempo y cuántos van a ser al año, pero se está trabajando en eso. ¿Cuántas mujeres han participado en este taller? Ahorita tenemos 30 mujeres participando en el taller. Rosalinda, como titular del área de la Instancia de la Mujer, ¿qué otros talleres tienes planificados? Tenemos, ahorita estamos empezando un plan de trabajo precisamente para llevar información a todas estas mujeres a través de estos talleres, como te comento, acerca de la equidad de género, violencia familiar. También tenemos planificado algunos talleres sobre nutrición, algunos otros temas de importancia para las mujeres. Y bueno, también algo de acondicionamiento físico, que por nuestros tiempos es también muy importante.